Dexter y Escañón. Dos veces sí que está. Si otra serie compra hoy, segurito se la gana. La guerra sucia por parte de las distintas fuerzas políticas se empezó a dar en la web, principalmente en el sitio YouTube. Pese a que hay un ordenamiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, que prohíbe llevar a cabo campañas de desprestigio. En esta ocasión le tocó al gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien dijo que más que afectarlo, han fortalecido e impulsado su trabajo honrado. En entrevista telefónica, el mandatario veracruzano dijo que en el video yo te vi robando, lo acusan de robar, pero los corazones de los veracruzanos, respondió. Yo he sido víctima, objetivo permanente de las campañas de descrédito, de la guerra sucia, la de lodo, como esta del video que el IFE ordenó retirar, pero que le han dado una gran publicidad. Pues lo que hace es señalar la razón y la eficacia, la transparencia y el trabajo honrado de quienes servimos en la administración y en especial. Por otro lado, pues no nos olvidemos, hay la lucha política electoral, se asocia que la fortaleza de quien sirve en el gobierno es la que le da la fuerza a su militancia política y a las propuestas de su propia formación, y pues por eso dice que me vieron robando, lo cual sí quiero que me vi, creo que me vi, ayer me dijo una señora, sí, yo lo vi robando, ¿a dónde se robando corazones? Por otra parte, al igual que el video en cuestión, también han surgido otros en respuesta que han motivado cada vez más a la utilización de este popular medio como arma de campaña. Veracruz progresa en todas sus regiones.